Muy buenas. La pobreza se combate innovando. Increíble, ¿verdad? Las tecnologías, cómo nos hemos vuelto dependientes de ellas, forman parte de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Innovaciones que en algún momento fueron un lujo, son ahora una necesidad. Nos permiten trabajar, comunicarnos, compartir ideas, generar ingresos para nosotros y nuestras familias. Aún así, pareciera que no hay tiempo, todavía en el día, con tanta tecnología. ¿Serán prioridades este tipo de tecnologías para este señor que está cargando agua? ¿O para esta señora que tiene su milpa con maíz y que lo que le interesa a ella saber es si va a poder comer mañana, si va a poder compartir con su familia las ganancias de esa milpa que le va a traer? Tecnología apropiada. Este es un ejemplo, esto se distribuyó por todo el internet, es un ejemplo para ilustrar. No podemos venir con soluciones que nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestros entornos, y querer llevarlas al campo, a personas que tienen otro estilo de vida, otra preparación, otras prioridades, otra misión. Hay 4.000 millones de personas que son parte de la base de la pirámide económica. Son la gente que vive en menos de $2.50 al día. Estas personas están en lo que llamamos pobreza o pobreza extrema. Personas a las que no van dirigidos los productos que vimos de alta tecnología. Entonces tenemos que pensar, ¿qué podemos hacer para que la gente de la base de la pirámide, económica escale y pueda ir graduando y cada vez mejorando sus capacidades y mejorando sus ingresos, teniendo acceso, por un lado, a la tecnología, que le vamos a llamar el hardware, y por otro lado, al software, que es la preparación. De nada nos sirviera tener celulares sin aplicaciones, tener computadoras sin sistema operativo. Sería nada más una herramienta que no tendríamos ahí sin poder usar y sin poder sacar provecho. Entonces, es muy importante que veamos la película completa para ver qué vamos a ofrecerles a estas personas. Hay muchas prioridades en el mundo. Tenemos misiones que nos hemos propuesto de cumplir para el año 2015. Entre ellos están los objetivos del desarrollo del milenio. Vemos que el primero es claro y contundente, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Señores y señoras, no estamos ni por cerca. Algo estamos haciendo mal. Tenemos que cambiar el chip de lo que estamos haciendo, a todo nivel, a nivel de gobiernos, a nivel de cooperación, a nivel de empresa privada, a nivel de nuestros esfuerzos. La caridad no vamos a decir que es mala, la caridad es buena, la caridad muestra que somos sensibles ante las necesidades de las personas. Sin embargo, hay mejores formas de hacer las cosas, hay mejores métodos que son más sostenibles y que podemos tener un impacto profundo en el tiempo. Les presento al señor Paul Pollack. Él es un psiquiatra. Hace 30 años fundó una organización con el nombre de IDE, International Development Enterprises, o IDE por sus siglas en español. Paul Pollack se preparó como un psiquiatra. Él no era un agricultor, él nunca pensó que iba a trabajar en el mundo del desarrollo. Sin embargo, él había aprendido a hacer algo muy bien, el cual es hablar con las personas. Él usó los mismos métodos que usa un psiquiatra, al menos los que vemos en la televisión, ¿no? Se sienta a hablar con el productor y le pregunta, ¿por qué usted es pobre? O la productora. Hay todo tipo de respuestas, pero al final la respuesta era la misma. Somos pobres porque no sabemos hacer dinero. No tenemos las capacidades de hacer dinero. Queremos ideas nuevas, frescas. No tenemos acceso a tecnologías de bajo costo. No tenemos acceso a mercados. Entonces, Paul Pollack fundó IDE y IDE ha trabajado por 30 años y el enfoque ha sido llevar conocimientos, desarrollar capacidades, llevar tecnologías a las personas más necesitadas. Pero estas tecnologías, para que las personas las puedan adquirir, tienen que ser de bajo costo y tienen que llegar a través de los mercados. Si hoy por hoy venimos nosotros y para erradicar la pobreza, ¿qué haríamos? ¿Le llevamos a la gente sistemas de riego, por ejemplo? ¿O le llevamos semillas? ¿Será suficiente? ¿O necesitamos dotar a estas personas que van a recibir estas tecnologías de las capacidades de la inteligencia del mercado?
de buenas prácticas agrícolas, de prácticas de negocios, herramientas para poder vender mejor. Esto es lo que la gente necesita. Esta es la forma que nosotros sobrevivimos en nuestro mundo. Y en el campo y en las zonas rurales donde está concentrada el 75% de la gente pobre a nivel mundial, podemos tener un enorme impacto llevando estas innovaciones. Popolak pensó en estas personas y vio en Bangladesh que había poco acceso al agua. La poca gente que tenía acceso al agua tenían una bomba diésel de combustible que convirtieron a muchas de estas personas que recibieron las bombas en waterlords o amos del agua. Ellos le vendían agua a sus vecinos, la gente se terminó endeudando y al final terminaron hasta sin finca. Entonces, Pau pensó, ¿por qué no podemos llevar esta innovación que no fue desarrollada por Pau Polak? Él simplemente vio la cosa mejor. Fue diseñada por un señor noruego que es con el nombre de Gunnar Barnes. La bomba de pedal se hizo disponible a través de cadenas de mercados, a través de entrenamientos de mercadeo, y no estamos hablando de mercadeo por Facebook, por la televisión, estamos hablando de personas en busitos, proyectando en las aldeas, películas de Bollywood, que la gente se emocionara, la historia de la mujer y el hombre se conocen, y él no tiene suficientemente dinero para casarse, entonces compra su sistema de riego, su bomba de pedal, ahora ya tiene ingresos, ya se pueden casar y viven felices por el resto de la vida. Ese tipo de historias y de mercadeo rural es el que llevó Paul a través de IDE al campo. Se vendieron 1.5 millones de bombas de pedal a nivel mundial. Hoy por hoy, IDE ha vendido 3 millones de bombas de bajo costo, y 4 millones de estas bombas a nivel mundial por otras organizaciones que vinieron, vieron el acercamiento, les gustó y lo implementaron. Al final lo que queremos es una productora o productor con un mercado, con un acceso, que pueda vender sus productos y sus cultivos rentablemente. La prioridad número uno es que puedan comer. Y luego que estos productos los puedan ofrecer al mercado local, tal vez dar un valor agregado, tal vez organizarse, tal vez poder comprar en escala insumos y poder comercializar en grupo para poder tener un mayor poder de negociación. Todas estas cosas son las que IDE hace a nivel mundial. El libro Out of Poverty, se los recomiendo, muestra cómo los abordajes no tradicionales siguen manteniéndonos en la misma situación. Miles de millones de dólares invirtiéndose, entre comillas, para sacar a la gente de la pobreza, pero lo único que nos ofrecen son bonos, regalos, crear más dependencia y que la gente solo tienda la mano. Y sí, va a ser muy difícil cambiarle la mente y el chip a las personas tal vez un poco mayores que ya han vivido así toda su vida, pero la esperanza está en las nuevas generaciones, la esperanza está en la juventud, la esperanza está en las familias que están hoy por hoy en campo y que pueden realmente hacer un cambio. Out of Poverty habla de cómo la cooperación sigue haciendo los mismos métodos y pensamos que vamos a tener resultados distintos y esto no es posible. Surge un concepto nuevo a través de IDE, surge lo que llamamos empresa social. No es una empresa privada que viene y hace una iniciativa de responsabilidad social empresarial. Eso es muy bonito, es muy bueno, son causas nobles, pero estamos hablando de una empresa que es fundada desde que arranca. Su misión principal es mejorar la calidad de vida de las familias pobres rurales. Este es el objetivo. Si lo hacen a través de la compra de productos que mejoran la salud, mejoran la calidad de vida, que puedan producir más, esa es la vía, pero no es el objetivo. Si la empresa, claro, debe de ser rentable en algún momento, debemos de pensar en volúmenes altos, pocos márgenes. Debemos de pensar en diseños que sean baratos y que sean sensibles. Debemos de pensar en una cadena de suministro que haga accesible estas tecnologías a las personas en campo. Si una persona se tiene que mover de la ciudad al campo para ofrecer un filtro de cerámica, que es lo que ustedes ven acá en la pantalla, saldría carísimo. Por eso es importante que hayan personas dentro de las comunidades que distribuyan estos filtros, que distribuyan estas innovaciones, que tengan un incentivo, entonces empiece a funcionar como mercado la cosa y quede ya, se pueda despegar la empresa social y no necesite de donaciones en el futuro.
Este modelo de negocio es el que está implementando ID a nivel mundial. En Camboya fundaron una organización que se llama Hydrologic, es una empresa social, donde se hacen estos filtros de cerámica. Los filtros se mezclan, es una mezcla de barro y afrecho de arroz, quedan unas perforaciones donde no, donde filtra el agua, pero se quedan los microorganismos. Al final la gente puede tomar agua potable y evitar enfermedades, evitar gastos de medicinas, evitar ir al hospital y muchas muertes que ocurren a nivel mundial por enfermedades gastrointestinales. Les voy a mostrar un video cómo IDE hace la promoción en Camboya y cómo le llega a la gente. Miremos. Hey, la vaya, no hay proyecto con hoy, no hay que salvar. La tuya bronca, no pensáis, la dame, son los pies, pon, 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 Este modelo es completamente viable. Hay una fábrica en Nicaragua. Lamentablemente, esta fábrica se ha dedicado solamente a venderle a gobiernos y ONGs. Lo mismo nos pasa a nosotros en IDE. Vienen organizaciones que quieren hacer alguna caridad. Ellos creen que están haciendo un bien. En muchos de los casos, en otros casos, saben que no están ayudando. Pero lo importante es que sea disponible a través de una cadena de suministro, si no, muy poco se va a poder diseminar. Otra innovación, una organización en Ginebra, Suiza, Antenna Technologies, ha diseñado una lámpara que se llama la Ulux. Esta lámpara no solamente carga con la energía del sol, es de bajo costo, pero también permite generar ingresos. Los niños pueden estudiar en la noche, pueden trabajar temprano en la mañana, pero ¿cómo podemos generar ingresos? Esta es una rótulo que bien, gracias Lempira, se cargan celulares. La señora obviamente tiene electricidad, pero hay miles de comunidades que no tienen electricidad y que no tienen otra forma de ingreso. No todo mundo puede ser un agricultor. Hay personas que pueden invertir en este tipo de tecnologías, cargar celulares, llevarla al campo en la noche, hacer miles de cosas que puede cambiar la vida. Les muestro un video para que tengan una idea y puedan visualizar de la situación hoy por hoy en el campo, en nuestro país, especialmente los productores de café. Mucha gente dice el café anda bien, cuando anda bien, se vende en coffee shops alrededor del mundo, pero el premio llega muy poco al productor. ¿Qué haríamos si solo podemos darle de comer a nuestra familia 4 o 5 meses del año? Esto es lo que vive hoy por hoy cada productor de café. Solamente generan ingresos durante la cosecha. Termina la cosecha, no hay más fuentes de ingresos porque es lo único que saben hacer. El fenómeno se llama los meses flacos. Este video fue filmado mucho antes de la roya. La roya es un hongo que ataca el café. Son de 3 a 4 meses lo que ya comienza, lo que es ya de abril para allá. Y ya terminando la fase de cosecha y corte, y ahí lo más que pasa son unos 2 meses. Todavía manteniendo con lo que es la cosecha de café, pero de ahí para allá son 3-4 meses que son terribles. La gente está forzada a comer menos, comida de mala calidad. Ya sabe que yo soy pobrecita, me pasa lo de la hormiguita, jalando, granito, toda la noche y todo el día para poder el sustento. Esta película está disponible en internet, búsquenla en YouTube, los invito, se llama After the Harvest. Fue lanzada en el 2011. Es realmente triste de conocer la situación que viven nuestras familias rurales. Y ante esta necesidad, hasta ante esta urgencia, no es algo que podemos pensar que es así nomás. Necesitamos de cambiar las estrategias que estamos utilizando. Por este motivo, IDE ha decidido crear una organización social, otra empresa social, para Latinoamérica con el nombre de Ideal Tecnologías. Ideal Tecnologías es un distribuidor mayorista de soluciones agrícolas de bajo costo, tecnologías apropiadas, sencillas de utilizar, modulares,
El productor puede adquirir un sistema de 20 metros cuadrados, 5x4, tan pequeño, no hay motivo para que no pueda arrancar a producir. Y pueda irlo como Lego, expandiéndolo. Ideal Tecnologías, además de ofrecer tecnologías, riego por goteo de baja presión, que es el sistema que ustedes ven acá. Este es un tanque, esta es una innovación, es un tanque utilizado para guardar granos. Hay artesanos en el campo que hacen esto y pueden construirlo en tanque de agua. El sistema por riego por goteo hace la vida más sencilla para la gente y ahorra mucha agua, que es un recurso que no está disponible grandemente. Esta es la historia de Doña Linda. Ella ve, ella es la productora que queremos realmente alcanzar. Doña Linda tiene tilapia, tiene cabros, tiene de esta pila de tilapia y su bomba de pedal, ella puede succionar agua, sacarla de ahí, elevarla y llenar reservorios de bajo costo, también diseñados, con el apoyo de IDE. Y ella tiene producción de abonos orgánicos, tiene gallinas, tiene de todo realmente. Si le va mal en el café, Doña Linda puede apoyarse en sus otras fuentes de ingreso. Entonces, no solamente estamos apoyando a productores a diversificar sus fuentes de ingreso, pero diversificar el riesgo. Queremos muchas Doñas Lindas. Para que este modelo sea viable, tenemos que pensar en el bajo de costo y el mantenimiento. Es importante que haya una red de distribución. Es importante que la gente pueda mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Y mucho más importante, ya funciona, sabemos que funciona, ahora escalémoslo, repliquémoslo. Estos modelos son los que deberían de estar implementándose hoy en día a grande escala. La asistencia técnica, la parte del software que hablamos, necesitamos capacitar a la gente. Entonces podemos entrar, en vez de depender de agrónomos comprados por los proyectos, financiados por los proyectos, termina el proyecto, ya no hay más agrónomos, la gente queda sola otra vez. Entonces entremos a desarrollar capacidades en las personas, ofreciéndoles productos agrícolas, información, conectándolos con los accesos a créditos blandos, una organización que sirva de facilitador y se pueda replicar de forma un modelo Amway, un modelo Avon, donde hayan señoras en las comunidades vendiendo semillas, fertilizantes, sistemas de riego, etc. Doña Linda fue a Denver, Colorado, compartió escenarios con Bill Clinton, ganó un premio mundial de IDE por líderes en sus campos, fue escogida entre varios productores de IDE y queremos que haya muchas Doñas Lindas en Honduras y en el resto de nuestros países. Los modelos de desarrollo sostenible son los que ofrecen buenas ideas, se desarrollan capacidades, acceso a capital semilla y acceso a mercados. No podemos seguir haciendo lo mismo, señoras y señores. Tenemos que cambiar el chip. Lo que sembremos hoy es lo que nuestros hijos van a cultivar mañana y los hijos de nuestros hijos, así que pensemos en ellos y cultivemos el potencial que cada uno tenemos dentro de nosotros. Muchas gracias.